Todo está conectado en el Sexto Foro Internacional de Televisión, TV Morfosis. 30 académicos especialistas en el tema de la televisión. TV Morfosis. 27 y 28 de mayo, Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. TV Morfosis. 60 años de la televisión en Colombia. Experiencias, retos y perspectivas. Damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a la sexta edición del Foro Internacional de Televisión, TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. TV Morfosis es una coproducción del Canal Universitario Nacional Zoom, el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y además el canal universitario de la Universidad de Guadalajara, el canal 44, con su sistema universitario de radio y televisión. Nos encontramos desde el centro ático y deseo presentarles a nuestros invitados. Arlet Patricia Sauriz Contreras es egresada en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es máster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Innovación de la Universidad Politécnica de Cataluña. Se ha desempeñado como coordinadora del portal Colombia Aprende, el cual es el espacio de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa colombiana, que contribuyen al fortalecimiento de la equidad y el mejoramiento de la educación de Colombia. Ha publicado diferentes artículos en aspectos como estructuración creativa de software gestión empresarial, TICES, gestión de proyectos tecnológicos y análisis y diseño integral de sistemas y requerimientos. Actualmente, se desempeña como jefe de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Alberto García Ferrer es licenciado en realización cinematográfica por la Universidad Nacional de La Plata y en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Alberto García Ferrer ha sido responsable del área de comunicación y cultura de la Agencia Española de Cooperación Internacional y director general de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Ha estado ligado a la televisión educativa iberoamericana desde sus orígenes y forma parte del grupo de expertos creado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España para impulsar la televisión educativa en la era digital. Actualmente es el secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Alfredo Sabaj Fajardo es productor de televisión y medios audiovisuales de la Universidad del Norte y columnista de medios impresos. Tiene una especialización en gerencia y gestión cultural de Uninorte y un máster en teoría y práctica del documental creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Pamplona y en la Universidad del Norte. Fue presidente del Comité Nacional Artístico Cultural de la Asociación Colombiana de Universidades representante de la Costa Atlántica en el Comité Nacional de Programación del Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia y fungió como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia en representación de las universidades. Actualmente es docente investigador en la Universidad del Norte en Barranquilla y realizador. Germán Alfonso Pérez Rodríguez. Es docente universitario, productor y director de televisión, cine y teatro, y especialista en gestión y formulación de proyectos audiovisuales. Ha sido decano de la Facultad de Artes en la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia, y docente universitario de la Universidad Central, Universidad Sergio Arboleda, Universidad de la Sabana, Politécnico Gran Colombiano, Universidad del Norte de Barranquilla, EICTV, entre otras. Además, se desempeña como consultor, asesor, conferencista, seminarista, tallerista, curador y jurado nacional e internacional de festivales de cine y televisión. Actualmente es gerente del Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia. John Ospina Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana en su natal Colombia. Su trayectoria en medios de comunicación le ha permitido desempeñarse en radio, prensa, medios electrónicos y televisión. Se ha especializado en arquitectura de información, networking para la producción y difusión de contenidos audiovisuales y la generación de contenidos multiplataforma. Temas profesionales que ha complementado con la docencia universitaria. Actualmente es subdirector de la señal internacional del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara en México. Bueno, nuevamente, eh, bienvenidos y bienvenidas a este sexto foro internacional de televisión. Les recordamos a quienes nos están siguiendo a través de la señal del canal Universitario Nacional Zoom a quienes nos siguen a través de las señales del sistema universitario de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara, el canal 44 en Guadalajara y México y el canal 31.2 al sur de California, a quienes nos siguen a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, para que interactúen con nosotros con el hashtag TV Morfosis. Recuerden que #tvmorfosis es una coproducción de el Canal Universitario Nacional Zoom. Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Pero antes de continuar, les invito a que conozcamos de qué vamos a hablar en este programa. Nacida como un proyecto de Estado para la divulgación cultural y la educación popular a comienzos de los años 50 del siglo XX y sorteando un sinnúmero de dificultades geográficas, técnicas y operativas, la primera emisión de la televisión colombiana duró apenas 3 horas y 45 minutos. A partir de ese domingo 13 de junio de 1954 y hasta la fecha, los cambios que ha sufrido la televisión en este país suramericano, reflejos todos ellos de un dinamismo social y político, la han posicionado como un referente a nivel mundial, no solo en cuanto a formatos y contenidos, sino también en cuanto a su modelo de gestión. La televisión en Colombia ha sido, en resumen, un fenómeno social fundamental que todavía reúne las expectativas, necesidades y reconocimientos del colombiano del común. En este programa discutiremos sobre cuáles fueron los factores que dieron origen a la televisión en Colombia, el modelo de administración y gestión de los espacios televisivos que promovieron el surgimiento al modelo mixto con el que actualmente opera la creación de los canales locales, regionales y universitarios, y cuáles son los aportes al desarrollo de la industria audiovisual en Iberoamérica. Dama, dama caballeros, muy buen día. Y pues como ya lo vieron, vamos a conocer o vamos a repasar un poco de lo que ha sido la historia de la televisión en Colombia, cómo se ha consolidado, qué aportes ha hecho a la industria audiovisual iberoamericana. Y eventualmente, ¿qué perspectivas tiene la industria eh, audiovisual en Colombia? Y Alfredo, ¿qué tal si empezamos contigo? Hay una experiencia y un recorrido profesional que te ha permitido estar en diferentes momentos de la industria audiovisual colombiana, como productor, como realizador, como director, como docente, luego en un organismo que tenía que ver con el tema de la regulación de los contenidos y de la legislación en el tema audiovisual en Colombia. ¿Cómo es Colombia desde el punto de vista audiovisual? Colombia, desde el punto de vista audiovisual, es un reflejo del país que somos, de la sociedad que somos. Eh, la historia de la televisión en Colombia, como bien lo recordaba eh, la cápsula que pudimos ver ahora, va ligada a un momento político muy particular que coincidía con, lo, con el primer año de gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien trae a la televisión que la había conocido en su periplo en Europa, particularmente lo que había visto en Alemania. Un, los libros cuentan que eh, con Fernando Gómez Agudelo eh, consiguieron entonces eh, eh, traer eh, técnicos de Cuba al país y hay anécdotas maravillosas como que para traer los transmisores que venían de Holanda, en algún momento iban a nombrar a Fernando Gómez Agudelo director del AeroCivil para que te permitiera el aterrizaje de un avión, porque no había un convenio con Holanda firmado para que pudieran aterrizar aviones de la KLM en Colombia y lo iban a nombrar director del AeroCivil para que autorizara el el aterrizaje del avión y después entonces eh, nombrar a otro, pero para que él pudiera seguir trabajando en, en montar la televisión en el país. Esas anécdotas que ahora nos levantan de pronto una, una sonrisa, ya desde entonces muestran cómo era y cómo sigue siendo el devenir de la televisión en el país. Es que el modelo de televisión en Colombia es un modelo muy particular. El, el inicial modelo estatal muy pronto dio paso a un modelo mixto en donde el Estado tenía unos equipos, unas frecuencias, eh, unos transmisores y alquilaba, entre comillas, arrendaba unos espacios para que capital privado entrara, capital privado que era sobre todo atomizado en algún momento, habían muchas programadoras que tenían pequeños eh, espacios. Posteriormente, eh, cuando, se, cuando se abre entonces la televisión privada, sufre entonces el país una transformación importante. Antes, ya desde la constitución del 91, se hablaba entonces de la televisión como servicio público con la necesidad de que fuera regulada y administrada por un ente con autonomía constitucional en su momento, como fue la Comisión Nacional de Televisión. Y esa ley, que es la ley 182 de 1995, una ley como una colega que está en, la, está en la sala decía, una ley para la paleotelevisión, no la televisión de ahora, sigue siendo la ley que nos está rigiendo, en general, el modelo de televisión en Colombia. Una ley que es anticonvergente desde todo punto de vista, una ley que se quedó en el tiempo eh, y que de todas maneras todo esto termina siendo reflejo de que somos un país que, Vivimos pendientes de la televisión, nos quejamos de la televisión, nos quejamos de los contenidos, nos quejamos de los modelos, pero seguimos dándole prioridad a seguir viendo esos mismos modelos televisivos y no le estamos prestando atención a que en el mundo a nivel regulatorio, a nivel de modelos y de formatos, se está cambiando a una velocidad acelerada en donde la relación entre el medio y la audiencia es completamente distinta a lo que era hace 60 años exactamente ya no existe ese encantamiento per se con la imagen en movimiento, ahora la imagen en movimiento tiene que convencer con muchos más argumentos eh, que los que tenía antes, ya ese encantamiento ha pasado, y seguimos de todas maneras, creo yo, como pendientes de, de unas discusiones un poco eh, enfocadas hacia ciertos temas que hace 20, 25 años debimos haber pasado por ahí. Ok, Alfredo, muchas gracias. Y ah, mencionas algunas cosas que me parece interesante que retomemos más adelante. Y a propósito, Germán, y quisiera que, que nos apoyaras un poco y complementaras eh, la intervención de Alfredo, porque habla de una televisión o de una regulación de televisión que es para una televisión ya vieja. Sin embargo, Colombia tiene canales regionales, canales locales, canales comunitarios, canales indígenas, pero también tiene canales universitarios. Desde, desde tu perspectiva y de la experiencia que ha sido el Canal Universitario Nacional Zoom, ¿cómo ves la industria audiovisual colombiana? Eh, gracias. Sí, eh, yo creo que con el modelo y el ejemplo que tenemos con el Canal Universitario Nacional Zoom, pues estamos legitimando eh, algunos de esos ejemplos que estaba citando Alfredo del modelo mixto que tenemos nosotros de televisión. Si nosotros hacemos una analogía entre lo que eran los canales públicos hace muchos años con el espectro dominado por el estado y concesionado a unas empresas y productoras pues básicamente lo que estamos haciendo nosotros en el canal universitario Nacional son es replicar ese modelo pero llevado a las instituciones de educación superior en el entendido de que muy seguramente volveremos a tocar el tema más adelante eh, hoy en día este tipo de televisión la que hacemos nosotros, partiendo de la base que es una televisión por encima de todo, eh, cumpliendo eh, con el parámetro que ya hemos discutido en otras sesiones con, con Alfredo, que es el entretenimiento. Es una televisión que se hace en red, es una televisión que se hace en un ambiente colaborativo, y eso es lo más importante. Insisto en la comparación con los concesionarios. Eso permitió que en su momento la televisión en nuestro país tuviera un gran desarrollo, que se desarrollaran formatos que se desarrollara desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la técnica, y eso es lo que estamos tratando de hacer en el canal Universitario Nacional. En el entendido que era necesario contar con un medio que permitiera que desde allí se pudiera contar todo lo que ocurre al interior de un alma mater, desde la comunidad universitaria hasta a quienes repercute. Y es así como nosotros en este modelo, pues cada año estamos... Eh, aportándole a la audiencia y a los contenidos más de mil horas nuevas de televisión que gracias a esta posibilidad de trabajar en red de trabajar de manera cooperativa se puede hacer que la podemos subsidiar entre nosotros gracias a un principio que fue la creación de un acuerdo a través de la Comisión Nacional de televisión y hoy en día estamos buscando esa autosostenibilidad pero que hemos venido hablando aquí eh, extra micrófono que todo el tiempo se tiene que reinventar. Y nosotros hoy en día, más que nunca, cualquier tipo de televisión que hagamos, eh, sin ponerle ningún tipo de categoría, eh, debe pensar en esos nuevos televidentes, en esas nuevas audiencias, lo que hoy en día llaman los prosumidores, porque resulta que nosotros también estamos produciendo televisión para que podamos conversar con esas audiencias. Y eso en ese sentido es fundamental. Lo que pasa es que, como ya lo estaba diciendo Alfredo, eh, nos quedamos con el, con el modelo, nos quedamos con la formulación pero pues nos tenemos que estar reinventando eh, todo el tiempo. Y creo que nosotros tenemos que aprender de la televisión, eh, de la mal llamada televisión comercial, porque insisto que también eh, este es un medio que es costoso de trabajar, que es costoso de producir, pero que debemos de encontrar eh, esas posibilidades de trabajo. Y gracias a que estamos, por ejemplo, con, eh, en red no solamente en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica y a través de la ATI y a través... Eh, del hermano canal de eh, 44, nosotros podemos hacer contenidos de calidad que repercutan no solamente en cada uno de nuestros países, sino en toda Latinoamérica. Y me parece que hacia allá es que debemos nosotros eh, orientar un poco este tipo de modelos y tomarlo de los mismos canales privados, como, como hacen Alianzas te, para te trabajar. Voy, te voy a invitar a una pausa, Germán, porque estabas tocando un tema que me llama la atención y tiene que ver con las instituciones de educación superior. Y eso involucra entonces un tema de educación a través de una plataforma audiovisual. Arlet, eh, lo que te quiero preguntar ahora, y tiene que ver mucho con la gestión tuya en el Sistema Nacional de Televisión Educativa del Ministerio de Educación, es, Colombia fue en un momento referente en temas de educación a través del audiovisual. ¿Cómo es entonces ahora esa función que se está cumpliendo desde el Ministerio de Educación de retomar ese papel de educar a través del audiovisual? Ok, muchas gracias. Primero, comentarles que desde el Ministerio de Educación Nacional, los medios de comunicación en el ámbito educativo lo que pretenden y desean es contribuir a la formación de ciudadanos que a través de escenarios posibilite desarrollar esas habilidades en temas de competencias, habilidades y puedan también generar nuevos conocimientos para toda nuestra comunidad educativa. Por eso también eh, queremos facilitar a toda la comunidad educativa, en especial a nuestros docentes, que vean estas herramientas, canales o diferentes formas de transmedia de diferentes formas de contenido educativos digitales para poder relacionarse y tener nuevos diálogos pedagógicos con nuestros estudiantes. Desde el Ministerio de Educación Nacional eh, se lidera la política de pertinencia e innovación en el país. Por eso una de las grandes apuestas es la consolidación del Sistema Nacional de Innovación educativa que luego se desarrolla en cinco ejes. El desarrollo de formación de nuestros docentes en el uso pedagógico de las tecnologías de la información y las comunicaciones, asimismo los contenidos educativos digitales de alta calidad y la disposición a toda la comunidad educativa nacional e internacional a través del portal educativo Colombia Aprende. Asimismo, todo el acceso a la infraestructura tecnológica requerida para poder acceder a los mismos, sabiendo que en nuestro país eh, las características geográficas no nos permiten llegar a todas partes desde las tecnologías, pero desde las comunicaciones de pronto nos la facilitan. Y asimismo también el tema de la investigación para poder estar revisando nuevos modelos que podamos adoptar e ir mirando las tendencias que nos permitan adelantarnos un poco a estas vanguardias. Asimismo eh, está todo el tema también de educación virtual y dentro del tema de los contenidos educativos digitales estamos trabajando en el Sistema Nacional de Televisión Educativa. Para esto contamos con el apoyo del Gobierno de Corea del Sur y del, de la Iniciativa de Televisión y Radio del Gobierno de Corea del Sur, IBS, quienes son nuestros asesores para la mesa intersectorial que componen parte de las instituciones que representan hoy los panelistas que me acompañan y toda la comunidad educativa en el país. Estamos trabajando en este sistema nacional que lo que pretende precisamente es promover, generar esas sinergias y cooperación, tanto a nivel nacional como internacional, que permitan ponernos a todos en tono y poder tener un punto para el cual ir todos como región. Asimismo, este sistema nacional de... Televisión Educativa tiene cinco líneas y cinco estrategias en las que estamos trabajando. La primera estrategia es la formulación de política, planeación y sostenibilidad, que apunta un poco a lo que hablábamos, que tenemos que revisar y reevaluar un poco para estar en ese tema de tendencias. Me gustaría que revisáramos un poco y interesante también, además, esa colaboración entre un gobierno que realmente es pionero en temas de televisión educativa, como es el gobierno de Corea del Sur. Eh, Alberto, ahorita volvemos contigo, Al Alberto. Es interesante porque tú desde la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica prácticamente tienes como una visión panorámica de lo que es la producción audiovisual en nuestro continente. Pero además de eso tienes una experiencia desde la Escuela de los Baños en Cuba y una trayectoria larga en el tema audiovisual y cinematográfico. Eh, desde ese conocimiento tuyo del audiovisual, ¿cómo ves un poco el entorno de la industria audiovisual colombiana? Bueno, per permítanme, que, y permítanme que desde esa experiencia parta de una evocación que, que me persigue, la verdad. Eh, o, o, tres líneas de, de la novela de, del, del libro Estambul de Orán Pamuk, que me parece que es una referencia extraordinaria, porque él cuenta en ese Estambul que, nos, que es una metáfora de la civilización, un punto de encuentro, una ciudad maravillosa, y él decía que de alguna manera contaba cómo. Los estambuleses o los, la gente que habitaba Estambul miraban por la ventana continuamente el cruce de los barcos en, en el estrecho del Bósforo. Esa mirada decía: esta manía de entretenerse mirando por la ventana también se puede considerar como una manera muy importante de consumir el tiempo en la cultura pretelevisión. Es esta metáfora sobre las ventanas que miran a la historia, que miran a los barcos, que miran a. A ese, a ese punto de encuentro de, de continentes y de la historia me parecía extraordinario y me parecía mucho más rica para evocar a la televisión. Es decir, una ventana donde se está mirando la historia, la gente, la geografía, el futuro, el tema de la televisión y esa, esa riqueza quiero retomarla para la vida de la televisión. Pero también quiero evocarla en el tema de la televisión colombiana porque vi, leí que el primer estudio de la televisión colombiana estaba en los sótanos de la Biblioteca Nacional. Y, y entiendo que Fernando Gómez Agudelo era un, un hombre eh, conocedor de la música, un melómano y además un periodista cultural que podríamos llamar ahora, que escribía sobre música. Y eso es, digo, bueno, este es el origen de, 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 la, televisión, de la televisión colombiana. Leo, Leo aquí lo que dijo en su, en su momento el ministro de Relaciones Exteriores, Evaristo Zurudí, que la televisión debía ser estatal y por ende cultural en un ciento por ciento. Y también me, me, me preocupa leer en la historia cómo, se, cómo en la evocación de la, del nacimiento de la televisión en, en Colombia hubo una gran cantidad de preparativos tecnológicos, que se hicieron todos los preparativos, los estudios, eh, dónde iban a estar los retransmisores, dónde tenían, tenían que estar las antenas. Y leo, con, no con sorpresa, porque nos ha pasado todo el mundo y nos pasa todo el mundo, y es una cosa que tenemos que evitar, que cuando ya estaba todo lo tecnológico visto, no estaba el factor humano, el tema de la creación. Ahí entra la escuela de cine de san Antonio España, ahí entra el tema de la creatividad. Sí. Y ahí hubo que importar capacidades cubanas, y entonces digo, ahí está lo otro positivo de la historia del nacimiento, la idea latinoamericana, la idea de la cooperación. Se trajo gente de... Los cubanos todos sabemos que de alguna manera son fundadores de las televisiones de toda América, y de Argentina incluida, ¿no? De alguna manera esa tradición de la televisión ha sido muy importante. Entonces, digo, en los orígenes está el tema este, la búsqueda, el tema de, lo de... Digamos, la, la impronta que deja la tecnología, o la... Lo, digamos, cómo se puede... Hemos ido al remolque en, mucha, en muchos casos de la tecnología sin... Reparar que el centro de la cuestión es el tema, el factor humano, la creatividad, el desarrollo creativo y eso, y yo diría el otro elemento, que ya lo dejamos para después extenderlo en ello, la cooperación. La cooperación que es el centro de las posibilidades que tienen nuestras televisiones en el mundo latino iberoamericano. Interesante esa reminiscencia que nos haces, Alberto. Y a propósito entonces de, de toda esa evolución, esa dinámica de la televisión, Quisiera volver a Alfredo, porque Alfredo jugó un papel de alguna manera eh, preponderante en un organismo que tenía que ver con eh, el devenir de la televisión en Colombia, la Autoridad Nacional de Televisión. Y, y voy a hacer uso de una invitación que me hacías eh, antes de, de que subiéramos aquí al programa, y es: metámosle saborcito. Ah, y tú, como Caribe, me imagino que lo vas a hacer con gusto, ¿verdad? Eh, Alfredo, ¿qué pasa con el tema de la regulación entonces audiovisual en Colombia? ¿Qué pasa con el tema de las producciones y los contenidos? ¿Qué pasa con el desarrollo de la industria desde el punto de vista tecnológico? ¿Cuánto tiempo tengo? Eh, vamos. A ver. Y, y, y nos lo sorteamos. A ver, eh, creo que por todos he sabido eh, todos los devenires, los avatares por los que pasó la Comisión Nacional de Televisión, que como idea era muy buena, como generalmente ocurre, hay muy buenas ideas que en la práctica no resultan tan buenas y no es y no necesariamente por cómo se concibió, sino por cómo el factor humano termina haciendo de esa idea, a la Comisión Nacional de Televisión se le, se le acaba con la ley 1507 del 2012, pero esa ley es producto de un acto legislativo de noviembre del 2011, el acto legislativo 2, que se llamaba Televisión en tiempos de convergencia. Entonces, para justificar eh, el acabar con la Comisión Nacional de Televisión y crear un ente nuevo, se hablaba de televisión en tiempos de convergencia porque la Comisión Nacional de Televisión y lo que existía de televisión y la ley 182 no era convergente. Pero es que la ley 1507 no, no, no tiene la palabra convergencia por ninguna parte. Por ninguna parte se lee la palabra convergencia en la nueva ley que lo que hizo fue distribuir competencias, o sea, no ser convergente, sino distribuir competencias en materia de televisión. Entonces ya. Veamos cómo hay una cierta contradicción desde el inicio. Y si nos vamos a la letra menuda de esa ley 1507, es una ley que se contradice, que en su interior se contradice. Creo yo que en los afanes por acabar la Comisión Nacional de Televisión eh, no, se, no se profundizó en el tema de, de qué era necesariamente lo que la televisión en Colombia necesitaba, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, John, y es lo que está pasando en el resto del mundo. A ver, televisión la entendemos todavía como el dispositivo, como el aparato tecnológico, como el equipo que sintonizamos una señal abierta o cerrada, o entendemos la televisión desde la generación de los contenidos. Pero espera un momento, Alfredo, que estabas tocando un tema que me llama la atención, porque hablas de la convergencia, ¿verdad? Y hablas de una propuesta de la convergencia que es disímil a lo que es la ley, que para nada es convergente. Pero entonces eso lo vemos desde el punto de vista regulatorio. Pero podría decirse, Germán, y te pido ahí tu, tu apoyo, eh, Alfredo, con el paso de la voz a Germán. Eh, se podría decir, Germán, que entonces también hay una incoherencia en el tema de la producción audiovisual. Valorando los contenidos de los canales regionales, de los canales locales, de los canales indígenas y de los canales universitarios, en lugar de la industria fortalecerse, convergiendo toda esa capacidad de producción, eh, ¿no se un contrasentido esa atomización de las casas de producción y de las señales y de la emisión? Sí, hay algo de eso, ¿no? Ocurre que cada vez que como seres humanos, que todos somos, eh, vivimos un proceso, eh, vivimos una etapa, implementamos algún tipo de desarrollo. Eh, en lugar de enriquecerlo y en lugar de buscar más esa proactividad, empezamos a experimentar con otra serie de modelos cuando ya hay unos que están lo suficientemente probados. Y ahí es ahí donde abandonamos esa experiencia que tenemos y empezamos a dar unos, unos pasos un poco como como de invidentes, eh, mal reconocidas desde luego la palabra, donde no podemos seguir avanzando. Y eso en ese sentido hemos, eh, lo hemos vivido nosotros con nuestra, con nuestra propia televisión. En su momento cuando empezamos a tener todo este desarrollo, empezamos a buscar y a analizar cuáles eran los modelos comerciales excelentes o buenos para poder... Eh, llegar a un modelo económico eh, nuestro y nacional. Y abandonamos eso que nos hizo reconocernos más allá de nuestras fronteras. Abandonamos eh, lo autóctono, abandonamos lo regional. Y lo más grave para cualquier tipo de contenido, no permitir que nos reconozcamos en los contenidos. De alguna manera nos entretenemos y nos distraemos, pero cuando uno no se reconoce, en lo que está haciendo y en un contenido pues difícilmente se queda con él y difícilmente lo acompaña y entonces empieza esa eh, manera de buscarlo y de explorar y entonces hemos hablado de los acentos hemos hablado de los tonos hemos hablado de las fórmulas y yo creo que nosotros en ese sentido ya la, la hemos tenido bastante analizada comprobada y trabajada y eso es lo que estamos, por ejemplo, tratando de hacer en el canal universitario nacional. Eh, nos reconocemos como uno de los canales regionales más grandes de, de este país, si no el más grande, sí, porque allí están expresadas todas nuestras culturas, todas nuestras regiones, todas nuestras ciudades y toda nuestra identidad. Y, pues, parodiando nuestro premio Nobel, pues no hay nada diferente a iniciar de lo particular, llegar a lo local y llegar a lo regional y a universalizarse como tal. Ok, Germán, muy, muy interesante la experiencia desde el canal universitario Nacional Zoom con ese tema de la regionalización de un canal que es nacional. Pero yo quiero también aprovechar este espacio para que revisemos un poco lo que nos estaba mencionando ahorita Arlet con el, la, el Sistema Nacional de Televisión Educativa. Hacia los años 70, Colombia tuvo un, un trabajo muy fuerte en erradicación de la, de la, del analfabetismo en Colombia y lo hizo a través de la televisión y se apoyó en la televisión para acabar con el analfabetismo, y lo logró en cifras que prácticamente se convirtieron en un caso de estudio en todo el mundo. Eh, hoy en día Colombia está siendo, siendo criticada internamente, hay un debate interno con el tema de las pruebas PISA y el desarrollo de la educación en Colombia y, y cómo fortalecer el sistema educativo. ¿Cuál va a ser entonces el papel del Sistema Nacional de Televisión Educativa? Eh, ¿Tiene que ver con un refuerzo, con una redirección, con, un, eh, con una reorientación del tema de, de la televisión? Precisamente, como lo mencionaba Germán, lo importante de los contenidos audiovisuales es que sean pertinentes y apropiados a los contextos. La idea es que sean una, más que una herramienta para los docentes, que a través de eso, es, que no es solamente el contenido en per se suelto, digámoslo de esa manera, sino que nuestros docentes están formados para usar pedagógicamente esos contenidos y poderlos usar en me, como mediadores en el diálogo pedagógico con sus estudiantes. De esta manera y sobre todo basado en temas de las competencias, de los, estándares base, de los estándares de competencias básicos que tiene el país en sus áreas. Entonces, desde la estrategia se tiene pensado es que nos van a ayudar a potencializar para poder mejorar ese tipo de información en las aulas, en las instituciones y demás. Entonces, desde esto lo que estamos trabajando es en la política que se maneja de manera interinstitucional con las diferentes áreas, pero también en la producción de contenidos audiovisuales y las infraestructuras necesarias para realizarlos. En algún momento hemos realizado convocatorias para la producción de contenidos, donde a los productores hemos trabajado el tema de las competencias básicas que deben desarrollar o aportar o apoyar los contenidos que se, que se desarrollan y se hablaban de núcleos generadores. Te, te voy a meter picantito. Volviendo con el tema de, de, de Alfredo, eh, una pregunta de una, de una forma directa pero también muy respetuosa. ¿No es eso seguir repitiendo lo que de alguna manera ha atomizado, disgregado y también ha afectado un poco la producción audiovisual en Colombia, el de que ustedes emprendan una iniciativa? El canal universitario otra, los canales locales otras, los canales regionales otras. Precisamente el Sistema Nacional de Televisión Educativa lo que busca hacer es ese escenario que nos permita articularnos, hacer cooperación y realmente orientarnos. Entonces, desde el Ministerio de Educación Nacional estamos liderando este sistema pero para poder posibilitar ese escenario de articulación y poner nuestros objetivos y necesidades todos hacia un mismo punto que nos permitan sumar y generar valor para todos los actores del ecosistema educativo, incluyendo las productoras, canales y demás. Alberto, como una mirada exterior como una mirada de una persona que no habita Colombia, interactúa con Colombia desde el punto de vista audiovisual. ¿Cómo ves esto que nos plantean y cómo ves esto que nos, que nos presenta Germán con el canal universitario, Arlet con el Sistema Nacional de Televisión Educativa, de lo que nos menciona Alfredo con el tema regulatorio en Colombia en el tema audiovisual? ¿Tú cómo lo ves desde afuera? ¿Cómo ves las perspectivas de la, de la producción audiovisual en Colombia? Bueno, yo me considero que estoy dentro, pero, pero eh, quiero decir que... Me, lo veo absolutamente rico. Yo quería, quería también referirme a otra historia que nació aquí en relación a la televisión en los años 80, que fue una, un movimiento para el tema de las televisiones regionales. En el momento que las televisiones regionales se crearon en Colombia, eh, proyectaron una impronta a nivel iberoamericano y aquí, aquí, bueno en Cali y después en Cartagena de India, y un, un amigo nuestro que va a estar esta tarde aquí, Jaime Abello Banfi, presidió la primera asociación de televisiones eh, eh, regionales iberoamericanas, que fue muy importante para ver esa visión de proximidad, de cercanía, y fue un referente a nivel iberoamericano acerca del trabajo específico. Con lo cual yo creo que ese trabajo que se ha estado haciendo y que se está haciendo de, eh, conjuntamente, eh, yo claro, yo, yo digo... Eh, hay un instrumento, y que es el que preside en cierta medida mi trabajo, es el tema del desarrollo de la cooperación. De la cooperación, pero de la cooperación no... no como entendida que a veces se piensa que la cooperación es cómo podemos unirnos para fortalecernos aislados. No. Cooperar es cómo nos juntamos para, para crear cosas nuevas. Y esa es, la, esa es la historia, y eso es lo que está pasando. Cómo nos juntamos para hacer series de televisión, para contenido, para formar a la gente... Y sabemos que el desafío nuestro es decir cómo vamos a desarrollar esta televisión digital que está en el horizonte nuestro, cuáles son las oportunidades que nos presentan, el tema de la convergencia, el tema de los contenidos y de las calidades. Y es por eso, yo polemizaba aquí con, porque me encanta polemizar con Alfredo, por el tema del cine. Y yo creo que un ejemplo es... El salto que ha dado eh, Colombia en la producción cinematográfica en los últimos 10 años, cuando hablamos del audiovisual en general. Pero al, al mismo tiempo, lo que leo y lo que veo es la falta de ventanas para esa creatividad. Y la televisión es su ventana natural. Su ventana natural, no su rival, su enemigo, sino su ventana natural. Y ahí yo quiero hacer una observación. Yo creo que la televisión está yendo hacia ser hacia, hacia el, el, el receptáculo. O el, o el tesoro creativo que se está desarrollando en este momento. Y lo dicen en el ámbito del cine, cineasta muy, muy a nivel internacional muy consagrado. Es una cantera de desarrollo creativo y es ese, la cooperación y el desarrollo creativo. Vamos con Alfredo porque está que se habla y quería, eh, digamos que interpelar algo, ¿no? no es que, o complementar. A ver, a ver en, todos aquí en algún momento de nuestra vida alguien nos tomó de la mano y nos dijo M con la A más. Y la otra vez M con la ama y dice mamá. Es decir, todos tuvimos en algún momento a alguien que nos llevó de la mano para aprender a leer y escribir, para enfrentarnos al texto. Pero con el texto visual, ¿qué pasó? El texto visual, que en estos momentos es tan, tan igual de importante saberlo leer que saber leer un texto escrito, eh, nos les enfrentamos de manera eh, prácticamente a veces ingenua, a veces un poco desnudo nos acercamos al, al texto visual. Eh, pretendiendo leerlo sin de pronto tener el suficiente contexto para hacerlo. Yo repito una frase que, que lo he dicho muchas veces y es que un mejor televidente hace una mejor televisión. Y esta ley 1507, 1507 y ya desde antes, dentro de las cositas simpáticas que tiene, que habla de la televidencia crítica, eh, buscando fomentar desde los organismos reguladores, eh, la aparición de proyectos formales alrededor de formar al televidente. Ahora, esto no se trata de unificar al televidente o de uniformarlo para que piense exactamente igual y lea todo exactamente igual. La interpretación de todas maneras pasará por un, un aspecto subjetivo, pero en la medida en que aprovechando aprovechando los quereres y los saberes de precisamente Canal Universitario, Sistema Nacional de Televisión Educativa, no nos quedemos únicamente como de este lado de, de la pantalla, pensando en qué contenidos hacer, en articular, armonizar, quitar atomización, sino también ponernos del otro lado en la idea de que fortalecer a quien está del otro lado de la pantalla, fortalecer a ese televidente, ayudarlo a que se encuentre y que, y que, y que sepa criticarnos mejor, vamos nosotros en últimas a hacer mejor nuestro trabajo. A veces estamos creyendo que el televidente sigue siendo ese televidente pasivo de antes, que no reaccionaba, y cada vez más el televidente reacciona. Miremos lo que pasa en las redes sociales, miremos la, la, la interacción que ya se tiene con el medio a partir de lo, que, de lo que la tecnología está proponiendo. ¿Qué tanto desde el medio de verdad estamos pensando en que tenemos que acompañar y apuntalarnos con ese televidente? Qué bueno que hablas de las redes sociales para que los televidentes que en este momento nos siguen a través de nuestras señales, eh, recuerden que con el hashtag TV Morfosis pueden interactuar con nosotros a través de Twitter, eh, también eh, lo pueden hacer a través de la cuenta del canal Zoom, arroba Canal Zoom TV, y a través de la cuenta de Twitter del canal 44 de la Universidad de Guadalajara, arroba Canal 44 TV. Ahora, dices, dices una cosa, Alfredo, y que tiene que ver con, con ese tema de proponerle al televidente algo distinto para que él también participe de manera distinta. Hay increparlo, algo que increparlo. increparlo. Que el televidente. Ahí quiero entonces ir con Germán, porque desde la producción audiovisual del Canal Universitario Nacional y desde la producción de la televisión universitaria, que en los últimos cuatro o cinco años quizá año con año ha sido premiada en festivales de televisión aquí en Colombia, quiere decir que algo se está proponiendo desde la academia en el tema de producción audiovisual. ¿Cómo estamos increpando, eh, a, digamos que haciendo alusión a la, a la frase que usa Alfredo, cómo estamos increpando al televidente desde el canal Universitario Nacional Zoom y desde otras propuestas de televisión universitaria? Bueno, eh, yo lo defino como una provocación también, ¿no? Eh, y es eh, precisamente ponerse a tono con unas necesidades. Eh, que se han consultado mucho y quisiera dar esta idea para el debate se habla como una frase común y una frase de cajón que se hace una televisión para el público y ese público quiere ese tipo de televisión cuando nos han preguntado nos lo preguntamos a través de las redes pero no tiene esa esa repercusión hacia lo que estamos haciendo entonces ahí hay una falsa premisa y nos confortamos, nos conformamos con eso Sí, eso es lo que quiere el televidente, pero prueba de que eso no es lo que quiere es que nosotros nos constituimos en una alternativa. Y en un ejemplo claro y clásico como el Plan Time, pues eh, este modelo de televisión que es eminentemente alternativo tiene una marcación que es fundamental. Y en ese sentido, desde la academia, porque pues la universidad es universalización de las experiencias, pues nosotros estamos explorando formatos de duración, formatos de contenido. Entonces ya nosotros no trabajamos pues con el, con el formato tradicional de la media hora y de la hora, sino que exploramos con los formatos cortos. Y esos formatos cortos deben permitir estar en múltiples pantallas y deben permitir que se converse con esa persona a la cual nos estamos dirigiendo. Y entonces hemos entrado en espacios como el tema de los resultados de las investigaciones y de los trabajos académicos, que eso podría sonar denso, pero entonces nosotros hicimos una serie que se llama Dementes, que son eh, capítulos de seis o de siete minutos que se pueden empaquetar en programas de media hora y que cada uno los puede manejar ¿sí? como quiera y que ahora con las nuevas modelos y las nuevas pantallas, pues hay que poner en algún repositorio, porque ya la gente quiere ver ese, ese programa en el tiempo y el momento que él lo decida. Y ya, por ejemplo, ustedes escuchan hablar y todos escuchamos hablar de las famosas temporadas y cuando ya se estrena un capítulo de algo, de un seriado o de una temporada, ya prácticamente está toda la temporada a disposición. Entonces hay que cambiar en ese sentido las estrategias también incluso de comercializar y de mercadear ese tipo de productos para que podamos tener ese tipo de ecos. Apenas estaba citando el ejemplo de, de Dementes, pero pues cuando con motivo de los 200 años de nuestra independencia hicimos el seriado el Espejo Retrovisor, pues... Conversamos a través de todas nuestras instituciones de educación superior con los jóvenes realizadores y los jóvenes productores sobre cuál era su idea de lo que podía definir como la independencia de nuestro país. Y encontramos una serie de experiencias que si no hubiéramos hecho este seriado con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión del Momento, no hubiéramos tenido esas miradas de las regiones, esas miradas desde lo local, donde nos decían cuáles eran sus héroes, cuáles eran sus precursores y donde se hablaba de una independencia a través de otra serie de valores y expresiones culturales. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un laboratorio en, en tiempo real que creo que permite que podamos empezar a conversar con esas audiencias y que las sigamos en ese sentido consultando sin caer en el fenómeno del rating, que para mí pues es un tema eminentemente de de un anunciador, con lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos en cuenta un estudio general de medios, que eso es fundamental para el trabajo que nosotros estamos haciendo. A ver, Germán. Eh, Arlet, yo quiero que, eh, y paremos un momentito, vamos, vamos a ir a tiros de precisión, una última rondita, así corta. Eh, tiros de precisión, ¿cómo desde el Sistema Nacional de Televisión Educativa vas a provocar o se pretende provocar? ¿Qué están ustedes concibiendo para provocar? Al televidente. Bueno, frente a eso, desde el portal educativo Colombia Aprende, está el espacio o el educitio de televisión educativa, desde donde están disponibles todos los contenidos audiovisuales y lo más importante es que generamos comunidad, redes virtuales de aprendizaje sobre esos contenidos, donde todos los maestros y la comunidad en general están hablando sobre esto y están generando nuevos contenidos, generándole valor después de haberlos utilizado con sus estudiantes y demás. Entonces, todo el tiempo la comunidad educativa está hablando, está opinando, está diciendo qué quieren, están diciendo cómo está impactando esto positiva o no tan positivamente y realmente cómo lo podemos mejorar. Esa es una de las formas. Okay. Y desde la, el Sistema Nacional de Televisión Educativa, también hay dos estrategias importantes que creo que van un poco enfocadas a lo que ustedes decían que hace falta trabajar. Una de las líneas estratégicas es la formación de las audiencias y los públicos para también ayudarles a que sean son críticos ya, tienen un nivel de experiencia mucho más alta y la experiencia de usuario es demasiado importante. por eso es muy importante escucharlos porque vamos dirigidos a ellos. Y la otra línea es la for, el fortalecimiento del uso y apropiación de la televisión en el país. Esas son las dos estrategias y para eso, de manera articulada el sistema con los actores que estamos allí, estamos trabajando en los proyectos que hagan realidad esto. Ok, gracias. Alberto, ¿provoca la televisión colombiana, la producción audiovisual colombiana? ¿Provoca y provocará al televidente? Sin, sin duda, yo, yo soy testigo, ya no la voy a contar aquí porque es más largo. He sido, he sido jurado de certámenes de, de la televisión colombiana y me han sorprendido y me ha provocado la cantidad de materiales eh, extraordinarios sobre la, la realidad sobre los personajes sobre esa capacidad de narrar que tienen digamos yo, yo creo que es inherente a colombia y a los colombianos y yo creo que hay una capacidad de provocar y yo pero yo diría que uno de nuestros de, de lo que nosotros Queremos proponer desde, desde la asociación, desde el programa de televisión de las cumbres, es el tema este de la provocación y de la participación, pero de la participación no solamente como la consulta, sino la activa participación de jóvenes, la producción, la incorporación de lo que es un sueño o una aspiración o una utopía que se planteó desde los orígenes de, de, de la producción audiovisual, cómo los jóvenes, con todos los dispositivos móviles, con todos los dispositivos digitales que tienen en este momento en mano, pueden contribuir. A la, a, la, a, la, a la parrilla de programación de las televisiones iberoamericanas de servicio público. Yo simplemente voy a decir una cosa, después creo que hay un, hay un vídeo de tres minutos que tiene que ver con la propuesta de la Asociación de Televisiones Culturales y Educativas Iberoamericanas dentro de Colombia, en Medellín, para la participación de los jóvenes, para el desarrollo creativo de talleres que permitan esa, esa, esa creación, para ver y analizar. Cómo es el paso de lo analógico a lo digital y los escenarios que se plantean, y para ver muchos contenidos para desarrollar proyectos de coproducción, buenas prácticas y también for nuevos formatos en el campo de la televisión educativa y cultural a nivel iberoamericano. Eh, en lo que producción me avisa, si sí, tenemos listo el video, Alfredo, una, una pregunta. Eh, la provocación, como la, prohibi, la, la invitas a. A, combatir, perdón, a debatir aquí en, en, en este programa, eh, cómo entonces apoyarlo desde el punto de vista legal, cómo apoyarlo desde el punto de vista legislativo, regulatorio, para que efectivamente sí tenga algo fructífero y que beneficie la, al entorno y al ecosistema audiovisual colombiano rápidamente que por dos líneas por un lado hay que recordar que en Colombia hay más de 700 eh, comunidades organizadas que tienen sistemas de televisión educativa hay casi 50 operadores de televisión por suscripción, hay 8 canales regionales, hay también casi 50 canales locales se animo de lucro muchos universitarios hay mucho contenido estamos teniendo mucho contenido en la medida en que nos quitemos la preocupación de la ventana y nos preocupemos por entender el contenido y cómo ese contenido de verdad está hilando y está y está respondiendo a las necesidades de comunicación de la sociedad a la que le está respondiendo directamente creo que ahí podremos como Enfocar mejor el camino. Y desde el punto de vista eh, regulatorio y desde el punto de vista del apoyo estatal, eh, inefablemente pasa por revisar los marcos para también, por un lado, entender que cada vez es más difícil regular, porque qué gracia tenemos nosotros regulando formatos de triple A y, fa y familiares y adultos, después de diez y media de la noche, nada más se pueden ver determinados contenidos que en las redes están disponibles a la hora que uno quiera. Entonces. ¿Qué hacemos apagando el televisor a las 10 y media de la noche cuando a las 2 de la tarde se puede ver lo que a las 10 y media de la noche se, también se ve? Por un lado eso, entender que la regulación tiene que revisarse bastante bien para mirar hasta dónde la pertinencia. Y por el otro lado, apoyar. Buscar cómo apoyar precisamente que esa producción de contenidos desde lo local se pueda englobar y entender como país. En este país estamos haciendo muchas cosas bonitas que en realidad no conocemos. Germán, en dos minutitos... ¿Cuáles son los aportes que tú y los demás canales universitarios en Colombia le hacen a la industria audiovisual? Primero, reconocer la experiencia que se ha tenido, eh, servir también de, de vehículo para crear memoria, eso es fundamental, y hay que revisarla también para poderla actualizar. Y creo que en ese sentido la televisión nuestra con los 60 años... Eh, le ha hecho un gran aporte no solamente a los medios en nuestro país, sino a toda Latinoamérica. Segundo, eh, seguir trabajando de la mano, seguir eh, explorando, seguir experimentando, seguir eh, desarrollando toda esta serie de laboratorios y de pronto hacer una revisión de qué es lo que hemos venido haciendo bien y retomar esos conceptos para insistir en los mismos y posiblemente... Eh, encontrar unos nuevos errores, eh, otros nuevos eh, pasos, pero creo que mm, para esto es fundamental la integración, eh, porque lo que nos eh, hace daño a nosotros mismos y uno como ser humano lo pasa a diario es que uno mismo se convierte en enemigo de uno mismo y a veces nuestra televisión se convierte en enemiga de nosotros mismos para poderla hacer. Cuando dejemos eso de lado, creo que vamos a poder seguir avanzando y creo que este tipo de espacios definitivamente lo permite. Hay que revisarlo, por eso tratamos de convocar absolutamente a todos los actores de la televisión, no solamente a la televisión pública, a la televisión privada, sino a todos los realizadores, a todos los productores. Eh, independientes, y creo que un modelo lo da la ATI, un modelo lo, lo da todo esto que estamos haciendo con un foro como Temorfosis, lo da el Sistema Nacional de Televisión Educativa como ecosistema para seguir trabajando. Lo que no podemos hacer es dormirnos sobre los laureles y creer que ya todo como tal está inventado, y lo que tenemos que hacer es reinventarnos constantemente. Y esa es la invitación que yo haría, Perfecto. precisamente para que lo revisemos desde lo jurídico, desde lo administrativo, desde lo económico. Sí, por eso ahí a diario encontramos los temas como los crowdfunding y todos estos temas que le permiten a uno hacer eh, televisión y gracias a que eh, contamos con unos dispositivos, pues yo creo que es el momento de que nos apropiemos de nuevo de este medio para poderlo desarrollar un poco más. Perfecto, Germán. Muchas gracias. Arlet, dos minutos. ¿Cuáles van a ser los aportes del Sistema Nacional de Televisión Educativa a este ecosistema audiovisual colombiano? Posibilitar el espacio. De sinergias, de convergencias y liderarlos para poder darle realidades a nuestro país. Adicionalmente, pensar que no solamente estamos enlazando información y contenidos, sino que lo más importante es enlazar personas. Allí es cuando está el cambio frente al tema de la participación y mirar que solamente no es esa ventana o es el dispositivo, sino son los contenidos que están allí disponibles para toda la comunidad. Muchísimas gracias, Arlet. Eh, Alberto, dos minutos. ¿Cuáles crees tú que son los aportes o cuáles crees tú que van a ser los aportes de la televisión o de la industria audiovisual a este entorno audiovisual colombiano? Yo creo que va a ser determinante porque además todo el conjunto del espacio iberoamericano hemos avanzado en entender una cosa radical, es decir, debemos pensar el audiovisual como un conjunto. Hasta hace poco tiempo era el mundo audiovisual era una cosa fragmentada, el cine por aquí, la televisión por allá. Ahora estamos pensando que tenemos que pensar en el conjunto del audiovisual, formular normas, leyes, trabajo y desarrollos creativos para el conjunto. Y tenemos que trabajar en la convergencia tecnológica y en eso estamos. Cuando entendemos que el audiovisual no se trata de el, el, el electrodoméstico que tenemos allí o la sala oscura, sino que tenemos una convergencia de pantalla, que televisión seguirá siendo sea eh, streaming, sea video de demand, sea el televisor en el salón de la casa o sea por internet, la televisión a distancia, la visión y el desarrollo creativo, y el cine, el formato estrella de la televisión, en el, en el, desde el punto de vista creativo, vamos a comprender que tenemos algo. Importante que conjuntamente podemos hacerlo. No, no digo más nada porque yo Uy, quisiera que los tres minutos en eh, mis creo creo este. que no va no al vídeo Alberto, eh, pero para que concluyamos entonces con con Alfredo dos minutos Alfredo desde lo legislativo y desde lo regulatorio habrán aportes a ver lo legislativo pasa por el legislativo. Es decir, ahora que el 20 de julio arranca un nuevo proceso, esperar que, a ver si los deja la realidad del país y si ellos quieren, en la agenda del Senado y la Cámara se encuentra el revisar y el pensar en una nueva ley de televisión. Eh, una ley, digamos, nueva, siglo XXI, que hable de convergencia, que piense en las, en las audiencias, que piense en el televidente y que precisamente procure poner a conversar a todos los actores eh, eh, del, del medio audiovisual en el país alrededor de del hecho y que también mire un poco el modelo de la ley de cine que ha sido muy, muy bueno como generador de, de industria. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan aquí en el centro ático de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Muchísimas gracias a quienes nos ven a través del de Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia, quienes nos siguen también a través de la señal del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y el Canal 31.2 y quienes tienen la posibilidad de vernos a través de la señal de streaming y los canales socios y miembros de la Asociación de Televisión. Educativas y culturales iberoamericanas. Continuamos en Sexto Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas.